Un grupo especial del Asiedo, conformado por al menos 50 elementos, arribaba a la ciudad de Tijuana. Traían la consigna de sacar de las calles a Marco Antonio Cimental, mejor conocido como el Criso el 89, jefe de pistoleros de los Arellano Félix. Sin embargo, la consigna no sería fácil de cumplir, pues se sabía que el objetivo era bastante incómodo. El Cris, hermano del Teo, se inició en la década de los 90 de la mano de los Arellano Félix. Su principal función era eliminar a la competencia, levantones y cobro de piso. Para el 22 de junio de 2004, a menos de 24 horas de su arribo a la ciudad de Tijuana, el grupo especial del Asiedo lo ubicó a él y a sus escoltas cerca del Boulevard Cucapá, en la zona este, y se desató una balacera y una persecución. El Cris alcanzó a llegar a su casa, en la colonia Loma Dorada, inmediatamente abrió fuego con una ametralladora calibre 50. Más de un centenar de balas hicieron resonar la calle, que en esos momentos se encontraba en aparente calma. Guión, cúbranse y racionen el fuego, era la orden para los federales. Comentaron reporteros que el 8-9 traía a los federales al puro pedo. Después de al menos una hora, el Cris intentó huir en una camioneta blindada. La superioridad numérica de los policías federales, auxiliados por policías de otras corporaciones, se impuso. Se rumoró que el Teo pretendió rescatarlo junto con su grupo de sicarios, pero al ver de lejos que era imposible, canceló la operación. El Cris finalmente fue detenido, se resistió durante al menos dos horas en espera de que fueran a rescatarlo, no sucedió. Eso lo hizo acreedor a diferentes corridos, pues nunca se doblegó. A diferencia de su hermano el Teo, a quien en corridos lo describían como el mismo diablo, pues a la mera hora de su captura ni un disparo sucedió, pues solamente era valiente en corridos, murmuran en la sabia calle. Más información en el blog del narco.com.